Bueno. ¿Qué pasó? No sé, ¿cómo se va a escuchar en el directo? Perfecto, ¿no? Va a escuchar perfecto. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Club 113. Espectacular realización hoy aquí. Estamos desde Barcelona. A mi izquierda, el todopoderoso Jorge Werlip, que acaba de llegar desde Tenerife. Un aplauso, por favor, para Werlip. Vale, me he pegado un buen panizón, la verdad. Me he levantado a las 6. ¿Nivel de resaca? Cero. Bebí algo. No bebí nada realmente, pero cero resaca. Estoy cansado, pero con ganas, porque es el primer podcast que hacemos, ya no contigo, especial, sino fuera de las oficinas nuestras. Que, por cierto, ya lo he dicho, ¿no? El invitado de hoy, invitado especial, de Gref. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perdón, es que he subido una historia de que estábamos en directo y he puesto mi canal de Twitch en vez de... No te preocupes, porque hace un par de episodios también alguien vino aquí, bueno, pues hizo una cosa rara, no sé si viste el de Dudu. Bueno, fíjate, es una historia. Él estaba, El tigre. El tigre estaba haciendo otra cosa. En Maggi. Maggi, sí. Lo vi y me pareció la polla, la verdad. ¿Viste el inicio? No. ¿Viste el inicio? Cuando le pedimos, por favor, que tuviera que parar de hacer algo. Vi clips sueltos, sobre todo el salseito con el colega el Chocas, pero sí. Bueno, que él al principio, básicamente, para decirlo rápido, se prendió un Philly. Pero eso no salió, no se vio al final, ¿lo cortamos? Sí, no, se vio la historia, ¿no? Sí, te la subo. Sí. Es que ha pasado algo que no he visto en mi vida, es que se le han puesto dos links en una historia. No, porque es la anterior, que solo se ha guardado la subida. Estás loco de la cabeza. Voy a hacer una nueva. Puedes arreglarlo, ¿vale? Tú eres bueno. Sí, mira, hacemos una aquí al momento. Estamos en directo ahora mismo, podcast Club 113 contra Digref. Le he robado el móvil para que pulséis aquí. Sí, en mi contra, ¿vale? Van a sacarme todas las verdades y a dejarme fatal. Vamos a cancelarle. Directo. Pulsen. Vamos. Bien, ya no subimos eso. Estamos en directo ya. Sí, muy profesional todo esto que está ocurriendo aquí, ¿eh? Así, para romper un poco el hielo, Gref, ¿alguna vez has mentido públicamente? Responde. Supongo que sí. Sí, bastantes. Pero no me acuerdo de ninguna. Me parece buena. Sí, pero no me consta. Empezamos bien. Una vez que haya mentido, joder, chaval. No, pero joder, ¿qué tal estás? ¿Tú de dónde vienes? Pues yo vengo de Madrid, que he estado allí en un rodaje de una cosita, de un vídeo que subiré próximamente, una presentación. Y bien, y aquí en Barcelona pues hemos estado haciendo una serie de cosas relacionadas con el cambio físico, que ahora es en lo que estoy bastante metido. Se te ve más cambiado físicamente. Bueno, tiene brazo, ¿eh? Tiene brazo ya. ¿Qué tal va el cambio físico? Estamos. Fatal. La verdad que sin mejorar en absolutamente nada, pero mentiremos en los vídeos para que la gente se anime a hacer. No, pero ya se ve diferencia. ¿Cuánto lleva ya? Bueno, llevamos un mes, mes y medio, yo diría. Llevamos un mes y medio y la verdad que Sergio, el entrenador, es un puto máquina. Yo estoy aprendiendo una locura. Da un poco de contexto. ¿Cuál es el reto para la gente que no sepa? Bueno, el reto del cambio físico es en 4 o 5 meses intentar pues mejorar lo máximo posible lo que es la salud. O sea, no solo a nivel estético, físico, sino también cosas que no se ven, que están dentro del cuerpo, el corazoncito y todo esto. Intentar llegar pues a la mejor forma física posible en esos 4 o 5 meses, porque cuando termine ese tiempo habrá como una sorpresita que bueno, pues la revelo al final del cambio físico. ¿Irás a Marte? Unas proteínas, tío. Es la velada 3 y por fin ya... No, mis cojones. ¿Y cómo planteas el entrenamiento? En plan, ¿estás combinando bien tu trabajo con entrenar todos los días o cuál es el flow? La verdad es que el deporte dicen que da vitalidad, que da salud. A mí lo único que me da es ganas de echarme siestas e incluso de no hacer directo porque llego a mi casa reventado. Pero bueno, es verdad que te sientes mucho mejor y me está costando compaginarlo porque... Al final es tiempo, no solo en hacerlo, en grabarlo, y luego pues yo quiero seguir cumpliendo con lo que hago, el contenido, los vídeos, los directos, y es un ritmo que mentalmente me está costando un poco llevarlo, pero no me quejo. ¡Qué bien comunica, señores! ¡Qué bien comunica de Rev! El comunicador. Lo peor, bueno, es que tenemos público para que nos rían las bromas. Claro, pero el público... sí, lo ve la gente. ¿Qué tal? Bueno, gracias a todos por estar aquí. Mola, ¿eh? Nos podríamos acostumbrar. Grande la gente de Barcelona. Claro, es que es el primer podcast que hacéis con público. Sí. De hecho, mira para allá, se me ha hecho raro que nos estén viendo. Como yo no quiero mirar. A mí me imponen. Pero lo guay de esto es desconectar y meternos en nuestro mood de podcast. ¿Tenías ganas de venir al 113? La verdad que sí, y lo digo sinceramente porque... No me llegas respuesta de futbolista. Responde bien. No, pero me hacía ilusión porque creo que estáis haciendo un buen trabajo.
O sea, mil a veces hace como preguntas muy de mierda. Sí, sí. Pero que está de puta ¿cuál madre. ¿Cuál es tu favorito de podcast? No, no. ¿Has visto alguno? Sí, no, es que esa era la pregunta. Sé sincero. O sea, completo no. He ido viendo clips, como la mayoría de personas. Claro, 10 segundos has visto, ¿no? De sí, alguno. Joder, yo soy muy fan de Abraham Mateo, por ejemplo. Sí. Escucha, para coña, su podcast fue muy bueno, ¿eh? Estuvo, o sea, la mayoría han estado, bueno, casi todos yo diría que muy guay. Con Marina Yers me metí como en un universo Ayahuasca. Paralelo con todo lo que contó. Con el Dudu, también vi cositas. O sea, no os voy a mentir, no me los he visto entero, pero creo que estáis haciendo un buen trabajo. La primera persona que me dice hackers, el mejor, la verdad. Yeah, me gusta. Yeah, yeah. También, porque tengo muy mala memoria. O sea, me vais a preguntar cosas que ni me voy a acordar, pero el de hackers yo creo que fue el primero que más lo petó, ¿no? Que... Sí, sí, sí. ¿Y por qué me dijiste el otro día por WhatsApp? Oye, ¿alguna preguntita que me vas a decir? Me la preparo. No, porque, ¿sabes las típicas preguntas que se hacen en todas las entrevistas de... Defínete en tres palabras. No, ¿cuál es tu película favorita? Yeah. Tal no sé qué. ¿Eso es lo que te da miedo? Que te preguntemos yo, eso. No, y yo le, joder, yo le dije a Jorge, si quieres hacerme alguna pregunta de estas que son respuestas que no van a cambiar si me las dices o la haces en directo, dímelas y así puedo dar alguna respuesta lógica. Pero preguntas de que vayáis a tocarme los cojones, esas no quiero que me las digáis, porque claro, nosotros tenemos una amistad y entonces va a haber un punto aquí de hasta dónde vamos a llegar hablando. Y por curiosidad, ¿tu película favorita cuál es? Pues tío, te diría Spider-Man, tío. Sí, ¿cuál? Pero no, ¿cuál? ¿5? Una película que me guste mucho. No, ¿sabes cuál es? No sé cómo se llama. Un ciudadano ejemplar, sí, que es, ¿sabes cuál te digo? Sí. Se me ha venido esa a la cabeza. ¿Y la velada 3 la viste? La 2, perdón. ¿Estuviste ahí o qué? Sí, claro que estuve. Tío, yo creo que eres la única persona hoy en Barcelona al que le han quitado un récord Guinness en la última semana. ¿Cómo te sientes? Un aplauso, chavales, han quitado un récord Guinness. Es el tema que si no lo sacamos, no, ya no tío, la entrevista. Con ¿no? la camiseta de Koi, que es el que más ha levantado los brazos, está jodiendo. Celebrando en plan, vamos, Koi. Sí, me han quitado. Yo te conozco perfectamente. A mí lo de... Enhorabuena. Oh, Ibai, qué grande. Qué grande. No, tú eres mejor. No, tú más. No, tú más. No, tú. Venga, Ibai. Totalmente, Grefg. Ibai, enhorabuena. No, no va a pasar. Y nos besamos. ¿Pero qué quieres que te digas? No, pero a ver, si me dio rabia. Era algo que tenía que pasar antes o después. Sí, o sea, es que era algo que ya tenía tan aceptado en mi mente que iba a pasar y que lo iba a hacer Ibai Llanos con la cantidad de eventos espectaculares que hace, que era una cosa... Tengo que decir que durante una noche me quitó el sueño. Soñé con lo de la velada y me levanté y dije, tío, estoy yo sufriendo y en mi cabeza como diciendo, hostia, el récord, el evento este. Y a partir de ahí fue como mucha tranquilidad, mucha asimilación. Jode que te quiten un récord, pero es que al final vamos a ver el evento que se hizo, si era eso la puta locura máxima. ¿Crees que pertenecen a dos categorías de récords diferentes? Yo no te voy a decir mi opinión. Yo sí la voy a decir, o sea, yo creo que... Es que si digo mi opinión. No te quitarnos el mérito de que hayas hecho el récord tú solo en la habitación, ¿sabes? Lo otro yo lo veo algo más como... Plan, literalmente estaba... O sea, todos los streamers que existen en el mundo, rollo, lo veo más como un evento, ¿sabes? Oye, hubo deporte. Tú estabas tú en tu habitación, tal, y yo eso le doy, en plan, más mérito. Sí, ¿sabes? Al final, la realidad es que a nivel de récord te quedas con la cifra final, ¿no? Es como lo que más importa. Luego, si te pones a matizar cada cosa, pues yo hice un directo en mi habitación y vaya hecho un evento espectacular. Son dos cosas diferentes, pero bueno, también te quedas con la gran cifra final. Si ya nos metemos en qué tiene más mérito, una cosa y la otra, ahí es muy complicado de medir, porque, no sé, lo mío pero parece como más sencillo, tal, pero el trabajo que tiene montar una velada, todo, ahí no te puedes meter. Yo no creo que haya que como diferenciar en mérito, porque eso, nadie es nadie para decir quién tiene más méritos. Es que tú conseguir una skin en Fortnite tiene su movida muy tocha detrás, montar la velada también. Simplemente yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, antes de que tú hicieses el récord, los récords que había eran de organizaciones y de streamers individuales. El streamer individual era Drake y Ninja y el de organizaciones era un partido de Counter-Strike de la SL. Pero eran claro. dos récords diferentes. Ya. Drake y Ninja tenían el anterior. Antes de que Grefg hiciese. O sea, como streaming individual era el de Drake y Ninja. Drake con Ninja juntos, ¿y cuánto era? Era el de Ninja con medio 600. Millones. No, pero es que el de Ninja, no sé si llegué a superarlo con un evento de Fortnite, de Marvel. Creo que prácticamente dio las mismas Fortnite cifras. Fortnite pegaba una brutalidad. Como 600.000. En la época de los eventos de Fortnite, eso era una locura. Pero claro, yo siempre lo explico, lo de la skin, porque fue. Porque estuve un año diciendo que iba a tener una skin en el juego que más lo ha petado en los últimos tanto tiempos. Por culo. Y vídeo y tal. Y yo no hacía los vídeos para hacer clips, sino porque a mí me decían que iba a salir ya. Y me llamaba Fortnite y me decía, oye, mira, que la vamos a retrasar un poquito más porque tenemos esta de Lachlan
que es muy potente y muy guapa. Y yo, wow, a ver cómo explico esto ahora a la gente que me quiere quemar en una hoguera porque no saco una skin. También te digo que el récord de la skin, estabas en más o menos 1,5 millones de viewers y pasaste a 2 millones cuando la comunidad inglesa se enteró en plan de, que hay un chaval con 1,5 millones. O sea, de ahí había 1 millón de chavales que eran ingleses, más o menos. Lo de la comunidad porque inglesa... Porque pegó un salto brutal. Lo de la comunidad inglesa es más un rumor, es más una especulación que una realidad. Claro, porque tú puedes ver datos ahí. Después del directo puedes ver... Yo soy tan gilipollas que no vi los datos del directo. Pero en una cena con Twitch se lo pregunté y les dije, oye, ¿qué pasó realmente en el directo? ¿Entró mucha gente de otros países? Y me dijeron que no, que había un porcentaje, pues, inglés, de otros países, llamando la atención ese directo, pero que la inmensa mayoría era público hispanohablante. Y ha sido la gente que ha dicho, claro, es que ¿cómo entró tanta gente al directo? Ha tenido que ser, me da cosa no mirarte, Nilo. No, tranqui, estoy acostumbrado, es mi puesto aquí. Yo te iba a decir que también había un contador en el evento, en el directo, el contador, ¿no? Ese yo te odiaba, tío. Y se iba a acabar, retrasó, acababa, ¿no? 3 minutos, 5 minutos, un vídeo para otro contador. Hijo de puta. Yo me lo comí entero, Pero en el directo de la skin te refieres. Sí, que también fue gracioso porque hubo muchos memes. Yo creo que también los memes hacen mucho. Bueno, ahí yo creo que fue la explosión del meme del contador. Sí, ¿no? Hombre, claro. Pero es que esto alguna vez lo he contado en mis directos. Lo de ese día, o sea, lo que yo sufrí con mi skin, ahora la gente presenta una skin de Fortnite y le dan un vídeo, las imágenes, recursos, haz lo que quieras. A mí me tenían súper limitado, que yo solo tenía... es que no tenía ni fotos de la skin en su fase evolutiva o en más detalle. No querían darme casi recursos. Y cuando llegó el directo a más de 2 millones de personas, me empieza a escribir el contacto de Epic Games con el que hablo, y me dice, te acabamos de enviar al correo el baile. Ah, y no estos tenías recursos para que los enseñes. Se puso a exportar el vídeo en mitad. Yo y dije, mi, no, tío, este mi cabrón. Editor estaba terminando la presentación conforme yo estaba acabando el contador porque no tenías claro hasta las 8 o 9 de la noche lo que podía enseñar. O sea, imaginaos, 2 millones de personas y yo no tenía ni el vídeo. Que en ese momento a mi editor le explota el ordenador y yo hago así. Perfecto. Adiós. ¿Y el baile de Papi Gaby se metió al final en la skin o no? No, el baile de Papi Gaby se consideró muy sexual y no va en coña como para introducirlo al... ¿En serio? Al Fortnite, claro, es que era la... Sí. Era un poco tal. Pero con la skin se sufrió mucho. Al final es verdad que todo eclipsó en una recompensa que fue el récord mundial y cómo se hizo, que es algo que la gente valora un montón. Pero fue un proceso complicado. Total, para presentar una skin con una cara de piedra. Sí, la verdad que sí. Y ganaste mucho dinero con la skin. Sí. ¿Eso funciona como en el LOL? ¿En el LOL? No, yo quiero preguntarlo porque en el LOL tú tienes una skin... Esto no se cuéntanos puede, cómo no se contar. Lo que, no, lo que fraca, puedas, lo que en puedas el LOL contar. Sé que si tú ganas un mundial en el LOL, tienes una skin para siempre, de ¿vale? tu equipo tuya. Y te dan un porcentaje de ingresos de esa skin para siempre. De hecho, hay gente que... A lo mejor han cambiado ahora, pero había gente que ganó Season 2 hace 10 años que gana mensualmente dinero por lo que se vende. De hecho, yo me acuerdo que sacaban el pack del equipo y todo. En Counter Strike, si llegas a un Major, te dan stickers del equipo con las armas y se factura como... No, claro, coges todo logo con lore, con el logo de Navi o no sé qué, y eso vale una barbaridad. Claro, y más de los equipos que es la primera vez que llegan a un Major. Y en Fortnite también funciona así, es decir, a ti te conviene que la gente... A nivel monetario, no obviamente tan reducción, que la gente compre más o menos. Pues pero, sí. ¿Hay un acuerdo ahí? A ver... Me da un poco de miedo hablar de esto porque a lo mejor Epic Games lo ve, Fortnite, y dice esto es algo del contrato que no puedes decir, pero creo que hasta donde voy a contar lo puedo decir. Yo por cada persona que compra mi skin, yo no me llevo dinero. O sea, no es cualquier persona del mundo que compre la skin, una parte va para Gref. No, funciona de la gente que compra la skin y además te apoya en la tienda con el código de creador. O sea, un alemán que le mola mi skin y se compra la skin de Gref y no pone mi código en la tienda, yo me llevo cero. Pero si ponen el código, te llevas lo que te llevarías de cualquier otra skin más un extra de que sea esa skin. Si pone mi código, me llevo un plus por ser mi skin. Como para traquear quién compra tu skin por ti y no por que sea fan, ¿sabes? Como que usa pero claro, todo. También hay mucha gente que vio el directo, se compró la skin y al final entras en la tienda y se te olvida poner el código. Considero que a lo mejor lo más justo es, por estar en el juego, que ponga Gref, que te lleves un porcentaje de cada skin que se compra, sea... una persona que vive en América, que vive en Alemania o qué tal, pero no es así. Y bueno, con esto he perdido el contrato de mi skin, no me van a pagar absolutamente nada y por revelar esta información me como una polla. Yo te quiero preguntar sobre el récord, porque yo como streamer al final hay momentos que tienes más viewers, menos, eventos tochos y tal. Pero ¿cómo es la situación? Porque ahora es verdad que hasta tu evento ha estado, bueno,
tu skin, la vedada, como que ya mentalmente no hemos hecho la idea. Pero en su momento 2 millones era imposible de pensar. ¿Cómo es el momento en que tú estás en streaming y tienes a los viewers y ves, no sé, 500.000? Bueno, 600.000. Una pregunta, ¿tú mirabas los números? ¿Tenías puestos? ¿Lo tenías puesto? Hombre, ¿o no? Siga diciéndolo. Sí. Sí, poco después de presentar la skin, empecé a streamear sin viewers. Ya me los quité. Porque era una cosa normal. Bajón, ¿no? Me pongo a llorar, tío. Ya dije, no quiero saber nada nunca más de los viewers. No, pero claro, yo lo iba viendo. Aparte que es imposible porque en un directo así, todo el mundo en el chat está diciendo la gente que te está viendo en tiempo real de 1.5 millones, 1.600.000, 2 millones, tal. ¿Qué sentía en ese momento? Bueno, no sé. Era como... O sea, era una sensación de no entender bien cómo podía ser tanto, cómo podía haber tanta gente y de no creértelo. Pero realmente me lo he ido creyendo menos conforme ha pasado el tiempo, tío. O sea, conforme ha pasado el tiempo desde que ocurrió ese directo de la skin, yo he ido asimilando la locura que era más que cuando pasó. Cuando pasa dices, bueno, yo qué sé, apagué directo, estaba mi novia por ahí, mis amigos, tal, no sé qué, qué locura. Bueno, vale, no sé. Pero conforme pasó el tiempo dices que no tuvo sentido. Que de verdad no tuvo sentido. Ese día nosotros lo hablamos en plan de uno de nosotros tiene 2 millones de viewers un día en directo y ¿qué hacemos en Madrid? En plan, ¿explotamos la ciudad? Yo creo que actué igual, que no si hubiera tenido fiesta, no 500, que 1 millón, pero que 2 millones. No celebraste ni nada, fuiste después a cenar. Después del directo hubo una celebración. Sí, o gimnasio, press bar, claro, y después a madrugar. La rutina de Andorra. Cinco dominadas con Ampeter. No, después del directo recuerdo perfectamente que lo que hay es, bueno, querer comentarlo, subir a Twitter, historias. Pero de tanta energía y tan espectacular que fue, o sea, me senté en mi sofá y hice así. Y creo que a lo mejor incluso me quedé un poco sobado. Es que es un hijo de puta. No, pero del bajón. Tío, hago yo un récord así. Nah, es que oye, yo me rapo la cabeza en su habitación y hago un récord así. Me jodo la vida. Ya, posiblemente era un día como para probar cosas que no hubiera probado nunca en mi vida. Pero la realidad es que después de un directo así me dio un bajón brutal. Y no sé, a lo mejor creo que fuimos a cenar tranquilamente. ¿Invitaste o no? Y hablar de la vida. No, porque aún no había cobrado lo que generó. Hizo pagar a Ampeter. Digo, Ampeter el Bizum, ya. Oye, en el momento de 2 millones, ¿no estabas tentado a poner un anuncio? Porque nosotros pensamos. No, porque los tengo automáticos. O sea, no es algo que yo meta. Y es que te lo pregunto, que no sé cuánto se generó por anuncios en ese directo. Mucha gente me lo pregunta. El otro día, en menos 13 en la velada, me dijo. Oye, el directo de la skin, por curiosidad, si tú metías un anuncio, ¿cuánto generaba? Se compraba una casa en Malibú. ¿Cuánto podría generar eso? Había memes de Andorra después de que Grefg haga el directo y se veían coches volando y tal. Bueno, bastante coña, la verdad. Pero bien, la verdad que no sé cuánto dinero generó el directo, pero obviamente, hostia, pues sería una pasta. Y conociéndote, Ibai hace el récord, te supera. Joder, es que es un bucle, tío. Venga, el podcast del récord de Ibai. Parece que el récord lo he hecho antes de ayer. Sí. Y estoy hablando en exclusiva aquí, ¿no? Ibai te supera. Lo siguiente que piensas es cómo superar ese. Porque luego pusiste un tuit de estoy preparando un super evento. Estoy haciendo el evento más ambicioso de toda la historia. Más guay. A ver, yo es que todos los eventos que hago son los más grandes. Kickboxing. No, pero es que esto la gente lo interpretó mal. Como está el récord cerca, la gente se creía que en el tweet yo estaba diciendo voy a hacer un evento gigante. Y al final me refiero en una competición entre streamers que va a haber y no piensas automáticamente en superar el récord de Ibai. Ojalá algún día pueda montar algo que pueda superarlo. Pero yo lo que pienso directamente es hacer los proyectos que tengo bien, que sabes que muy seguramente no llegarán a 3.3 millones de viewers. Y la realidad es que si tú quieres plantear un directo, un evento, para batir el récord, lo más probable de inicio es que no lo hagas, porque son cifras astronómicas. En mi opinión es imposible. Espeluznantes. Y segundo, tienes que pensar en un proyecto que tenga a lo mejor un año de duración o más. Porque si tú te das cuenta, la velada acumula hype de un montón de streamers durante un tiempo. Tú, aunque presentes mañana que vas a ir a la luna, el directo no llega al récord porque a la gente tiene un día para reaccionar. Y lo peor de la luna es que es de las pocas cosas que lo podría superar. Yo lo dije. Estábamos cenando el otro día y dije, lo único que podría hacer Grefg de aquí a 5 o 10 años es que yo creo que Grefg va a ser el primer streamer hispanohablante que va a ir en órbita. Pero no digo ni la luna ni nada. Que va a morir en el espacio exterior. Sí. Yo creo que puede ser un directo. Daros cuenta cómo está la conversación. Hacer un directo en...
en el espacio. Claro, es que si no, ya no hay. En el espacio. No hay muchas otras cosas que puedan superar 3,3 millones de viewers. No, 3,2 millones. Y dices, su puta madre. Y no sé si lo superaría 3,3 millones de viewers, ¿eh? No, lo bueno que tiene la velada. Tendrías que como copular en el espacio o algo así, ¿sabes? O sea, tendrías que practicar sexo en directo. Sí, claro, claro. Sí, algo así. ¿Sabéis que los astronautas que vienen del espacio se les rompen los huesos? No lo sabía. Sí, es que es una cosa que he aprendido hoy del cambio físico. ¿Pero a todos? No, porque resulta que no tiene nada que ver, curiosidad. Neil Armstrong no tiene un hueso. Los huesos se endurecen del impacto, de correr, de andar, de que te den hostias, ¿vale? Y en el espacio, como están en un estado de ingravidez, el hueso es muy perezoso y se ablanda. Y los astronautas, cuando vuelven a la Tierra, hacen... Instant. Y entonces, en las primeras veces, dijeron, ¿por qué se le rompen los huesos? Qué locura. A los astronautas. Qué locura. Pero que si yo voy un día y hago un directo, no creo que se me rompa la tibia, la verdad. Pero, hombre, habrá que hacer, habrá algo, ¿no? ¿Qué harán? No creo que todo astronauta que vaya para allá se rompa los huesos. Leche. Y que, bueno, leche. Un colacao. No, luego hacen como una rehabilitación. Pero esto porque lo decía, lo del espacio. La velada tiene una cosa y es que al final se alimenta del hype de muchos streamers. De los que pelean, de los que van al evento, de que Auronplay sale de casa, del otro que lleva el outfit, ¿qué tal? Esto es verdad. Yo al final... No sé si algún día pensaré un proyecto tan grande, pero date cuenta que si digo voy a ir al espacio, al final es una cosa mía personal, ¿sabes? Que lo hago yo y todo el ruido que quiera montar no es algo que también hagan muchísimos más streamers. Pero bueno, lo complicado de eso no es solo hacerlo, que también, sino imagínate hacer un directo yendo al espacio. Porque una cosa es vivir la experiencia y otra cosa es conseguir transmitirla en directo, que la gente se enganche. Eso es lo más complicado de, yo creo, una experiencia que sale del planeta. Pero ojo, un porque año de preparación. Porque tendrías que estar comentando lo que sientes en cada momento de, joder, qué fuerza G, voy a morir. Pero bro, pero tú te tiras. Joder, qué fuerza G. Un año de... Tú te tiras como el Félix Baumhartel. Yo me encantaría, ¿eh? ¿Os acordáis? Eso es otro rollo, porque es saltar desde la estratosfera. Yo, si te tiras como el tío ese, yo en plan, me vuelvo loco ya. No, yo siento. Entreno para superar ese salto de paracaídas. No, sin paracaídas. Me lo creo. Y que en plan misil. Y cae en casa y vaya. La idea sería hacer un directo guapo, pero sin morir. No, pero... A ver, pero si tienes que morir... Aterrizando en paracaídas, David, si en el que directo morir. De Ibai. Sí. Llegas a... Uf, sería la polla. Llegar a la velada 3, arriba, IRL. Y lo hosteo. Tío, pero, por ejemplo, los Esland fue un proyecto tuyo, ¿no? Sí. Que ya también superó el millón de viewers, los Esland. Sí, llegó a más de un millón de viewers. Felicidades. Muchas gracias, Nino. Puta madre, tío. Por cierto, estamos solo haciendo este podcast para ganar un Esland. Supongo que algo de mano se puede meter. ¿Qué categoría pensáis que faltan en los Esland? La de Club 113. Sí, en plan, mejor podcast de tres personas. Mejor podcast hay. Mejor podcast de tres personas. Mejor podcast de tres herejes. De tres cabrones. Me gusta. ¿Quién ganó el anterior? Jordi Wild. Jordi motherfucking Wild. Jordi salvaje. ¿Sabéis una cosa que le gustó mucho a la gente de los Esland? La alfombra roja que caminara la peña. Estaba guapo eso. Ya. Yeah. Porque el otro día, reaccionando a lo de la velada, me empezó a decir la gente, Gref, en los Eslan, en la alfombra roja, que camine la peña, ¿eh? Que sí, se les vea desde lejos andar. Porque hacían los memes de cuando pones el nombre en el examen de mates y entregas, tal, no sé qué. Y dije, pues es verdad, tío, a la gente le mola ver a los streamers pasear. ¿Cómo andan los streamers? No, fuera coña, es mucho más épico verte andar que así esperando una cámara, se va claro, otro. Claro, claro. Nada, este año, si todo sale bien, nos los llevamos a LATAM. Y dentro de poco anunciaré el país residente de los Eslam. Pero los Eslam ya es un proyecto diferente, porque al final sí que van un montón de streamers a recibir premios. No lo considero algo tan personal. Los hice porque vi que hacía falta ahí una gala. Coscu los hacía en Argentina, pero dije, esto a nivel de toda la comunidad hispanohablante, creo que se puede hacer algo chulo. Yo te quiero preguntar, porque te conozco un poco, y esto es un ejemplo, en plan los Eslan, de que tú ves un hueco y dices, creo unos Eslan. Mañana ves que falta no sé qué, lo haces. Sí. Tienes una hora libre al día y dices, todo debe entrenar, de hacer un vídeo. ¿Cómo es esa autoexigencia tuya de crear siempre contenido más top, más guay? Es decir, a nivel mental y motivacional, ¿qué te motiva cuando ya has hecho...? Es que toda tu vida es épica, en plan, yo voy de vacaciones, estoy tranquilito con un mojito, te veo a ti de vacaciones con delfines, después vas volando, después te tiras de un paracaídas adjunto y vomitas en el aire, en plan... Es verdad, bro, qué locura. Ha pasado. Es como, yo al tercer mes diría, ¿ahora qué? Y sí. Adjunto, ¿y crees que es una enfermedad? Creo que es una enfermedad. Creo que es una forma de ser,
como que está dentro de mí. También te digo, en los últimos años, creo que... Es que va todo muy relacionado. O sea, es muy buena pregunta porque es imposible que yo me abriera el canal en 2012 en YouTube y hayan pasado 10 años y yo esté igual de motivado que cuando subía los nuevos camuflajes de Black Ops 2. O sea, la motivación va cambiando, incluso se pierde. Porque en el momento que yo ya he hecho cosas en mi vida que son... Claro, es que suena como muy... Como muy, muy egocéntrico, pero en el momento que has hecho cosas que son prácticamente insuperables, porque es así, porque tú... A lo mejor... Si crees que sigas con una teta. Claro. No, pero en ese sentido, a mí siempre me motiva el superarme. Pero ya has hecho cosas y estás tanto tiempo haciendo directos y vídeos que dices, es lo que has dicho tú, si ya lo has hecho todo. Entonces he tenido etapas, sobre todo en los últimos años, que estoy más relajado, y que a lo mejor no me exijo tanto, pero aún así sigo haciendo cosas porque yo necesito tener la mente ocupada. O sea, yo no puedo estar sin hacer nada. Pero yo creo que eso es lo que tú mismo te crees, ¿sabes? No, pero porque si no hago nada, ni tengo un proyecto que a mí me motive llegar ahí, o un reto que me imponga, o algo así, considero que me aburro. Considero que entro en un estado de... Pero también te aburres porque solo has hecho... digamos, un tipo de cosa durante los últimos 10 años, que es crear contenido. O sea, más allá de eso, tampoco conoces mucho mundo. Haces deporte, haces tus cosas, pero igual tienes otros intereses que ni siquiera sabes que tienes. Sí, pero dame ejemplos. A lo mejor te gusta pintar con acuarelas. Sí. Sí, a lo mejor me mola, yo qué sé, aprender. O tocar el piano, ¿sabes? ¿Te has tomado vacaciones en los últimos 5 años que no conlleven crear contenido? Sí, lo que pasa es que al final, pues yo qué sé, tienes tu móvil cerca, pues haces alguna historia, si se considera eso crear contenido. Ha habido veces que me he obligado a irme de vacaciones, a desconectar. Pero yo también soy una persona que no le pesa demasiado ese constante ritmo, porque estoy muy acostumbrado. Cuando la gente me pregunta cómo me veo dentro de muchos años, no sé responderlo porque yo he crecido y me he formado en esto, haciendo contenido. O sea, yo toda mi adolescencia la he pasado vinculado a eso. Entonces, me imagino a lo mejor mi vida sin crear contenido o sin hablar con la gente, sin compartir cosas que hago, y creo que sería muy difícil de concibirla de esa forma, pero porque he crecido haciéndolo. Entonces, no sé si siempre lo haré, pero es como un futbolista que se retira desde los 4 años jugando al fútbol, luego claro, es profesional, se retira a los 35 y tienes un poco ese vacío de... ¿Para qué coño hago que no puedo jugar al fútbol? Que ha sido mi vida en los últimos 30 años, no conozco otra cosa. Bueno, a lo mejor, pues yo qué sé, quiero formar una familia y no puedo estar streameando y haciendo un cambio físico. Verías, vas a hacer un IRL del parto, tío. Y preparando... ¿Verías bien grabar...? Con un contador, obviamente, pero coño. ¿Verías bien grabar parte del crecimiento de tu hijo o hija? A lo Magic. No, creo que eso ya sería muy personal. ¿Y cuál sería, en el caso de que lo hicieras, cuál sería tu miniatura? ¿Qué risa más malvada le va a grabar saliendo por ahí? La risa de un sociópata. ¿Cuál sería el título o miniatura que pondrías al vídeo? ¿Cuál? De que vas a tener un... ¿Cuál va a ser el Wordly? Voy a ser padre, tío. ¿Qué coño vas a decir? A ver, igual vas a ser padre no lo veo mal. Me daría curiosidad. No, miniatura. Un vídeo de que vas a ser... Por ejemplo, un vídeo de que vas a ser padre y que te vas a desvincular un poco de las redes para cuidar a tu hijo... O que vas a ser más activo aún. Es lógico. Otra cosa es que, por ejemplo, a lo mejor... imagínate que Gemita está pariendo y enchufo directo IRL. De una, bro. Te pegas súper fuerte. Sería rarete, la verdad. No, tendría muchos subs. Sería guay. Hay que pensar en el futuro de hijo. El hijo no se acordar. Digo, por cada 100 suscripciones, pues rollo, hacemos algo aquí en el... No, pero joder. Molaría que si alguien dona 10.000 subs, le ponen nombre a tu hijo. 100.000 bits, eliges el nombre. Lo pagaría una marca y tendrías que llamar a la marca, tipo, yo qué sé, Grefusa, tío. Y me daría mucho que, yo qué sé. Llega Grefusa y me envía... 100.000 bits, eligen un hobby. Tu hijo va a tocar el saxofón. Sí, sí. Pero yo tocas... Y si no le gusta, se jode. Hasta los 5 tocando un saxofón. Hombre, yo creo que es de las pocas cosas que no grabaría, la verdad, tener un hijo. Oye, y... Ahora mismo. ¿Y en La Bella? Me gusta eso de ahora mismo. Ese clip lo pondrá en 5 años. Mira, dije ahora mismo. ¿Qué tal en La Bella? ¿Cómo te ves ahí? ¿Qué tal dónde? En La Bella. En Andorra, muy bien. En La Bella, bro. Es que dice La Bella. Yo entendí en La Velada. Digo, el cabrón otra vez va a sacar el tema. En realidad, La Bella es La Vieja. Bella es vieja en catalán. Que mucha gente no lo sabe y se cree que Andorra es La Bella de bonita, pero es La Bella de Andorra La Vieja, traducido. Yo creo que hay una Andorra tipo en Salamanca, ¿no? Algunos sitios así. Hay una Andorra en España.
¿Cómo? Hay una Andorra, una ciudad que se llama Andorra en España. Hay una Andorra, creo que en Teruel o algo Teruel, así. Que vi una historia de que se confundieron una vez y pusieron Andorra y acabaron por ahí. Yo no sabía. Imagina que te equivocas y te piensas que te vas. A ver. Y te vas para allá ahora. Creo que es un poco obvio. Pero que Andorra como que es del Vaticano o tiene un acuerdo. Y de Gref también. Andorra lo que. Tienes un 10% de Andorra, ¿no? Claro, yo pago un 10, tengo un 10 y como un 10. No. Andorra lo que tiene es una tradición religiosa, o sea, es un principado y como que la iglesia tiene cierto. Es que no lo quiero decir exactamente porque no lo sé, pero tiene como cierta influencia o poder, se considera que la vida allí es súper normal, ¿sabes? O sea, es como. Sí, no tienes que rezar cinco veces. Una pregunta muy rara. Hay detalles que dices, la iglesia está vinculada. Sí. Si te pusieras. Igual es una tontería, pero si te pusieras ahora a tirar beef y a tirar un montón de mierda de Andorra, ¿crees que tendrías algún tipo de escarmiento cuando llegaras? En plan, habría una consecuencia. De, rollo, sí. Te pones a hablar súper mal de Andorra, rollo, que no te gusta la sanidad, nada, que estás en contra de todo, no sé qué. ¿Habría algún tipo de algo de? Te ejecutan públicamente en la casa de Willy Rex, tío. ¿Te refieres a que a lo mejor llego y está el cap de comer, que es como el máximo cargo político ahí allí, en la puerta diciendo, tío, no hemos ganado buena fama y hemos estado haciendo esfuerzos como para que ahora digas esto? Andorra, lo que sí es verdad, yo creo que mucha gente ha tenido esta sensación de estar en un pueblo, en un sitio pequeño, que todo el mundo se entera de todo. Eso es Andorra. O sea, al final es un país, un principado, pero que todo el mundo conoce a todo el mundo y al final todo el mundo se entera de todo. Es como si vivieras en un pueblecito. Eso es una cosa, pues bueno, mala si te gusta ser discreto o que no se hable de tus cosas. Eso es verdad que en Andorra pasa, pero bueno, es que al final pues, no sé cuántos habitantes hay. Depende si hay esquiadores o no. Oye, y por curiosidad, esto es una cosa que no sé si te acuerdas. En 2017, cuando estábamos en la Playhouse, como que te acababas de mudar a Andorra hace poco. ¿Ya poco que me mudé ahí? Sí, hace no demasiado. De hecho, voy a hacer 6 años ahora en agosto. Qué locura. 6 años, tío. Y me acuerdo que como que, y esto no es para hablar de tema impuesto, sino que realmente como que de cierta forma te vigilan, te pueden llegar, te llamó la policía como preguntando si estabas en Andorra o si no, porque habían visto un vídeo tuyo. ¿Tú te acuerdas de eso que me dijiste? A ver, en Andorra pasan dos cosas. Primero, Hacienda Española, yo creo que te controla de alguna forma, dependiendo la fortuna que seas, lo importante que seas. Que sí, que tienes mucha pasta, Gref, que sí. Que sí, que tienes mucho dinero, pero dependiendo de tal, yo en ese sentido nunca me he sentido muy controlado ni he tenido así experiencias que diga. Por ejemplo, Rubius creo que una vez sí que comentó algo así relacionado con lo de la hacienda y tal. Yo en ese sentido he vivido tranquilo. Mañana multa de 1 millón de euros, ¿no? Pero por un lado, te controla Hacienda Española de si pasas la mitad del año. Realmente no es que pases la mitad del año viviendo en Andorra, es que pases la mitad del año viviendo en España, porque entonces es cuando te dicen tienes que pagar en España. Sí, que no pases que más ganado de la mitad del año en España. Pero en Andorra también ocurre que relacionado con la residencia, a veces comprueban si estás allí. Y no sé si cada cierto tiempo, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, pero bueno, te toca la policía y dice, hola, venimos a ver si estás aquí. Inspección. ¿Qué otros métodos hay? ¿Eh? A ver, factura de gas, de agua. Sí, que cuente. Me parece obvio, ¿no? Pero yo soy un policía, no tocaría la puta puerta. Sí, no sé, es como un control así más de tranqui. Y digo, pues sí, aquí estoy, estaba haciendo un vídeo. Bueno, de tal. Tranqui. Te pueden pillar de vacaciones y que no estés, pero luego vuelven. No sé, es que no sé si lo siguen haciendo, pero a mí me ha pasado que me toca la policía y dicen, no, era para ver si estabas aquí en tu casa. Y yo, vale, voy a enchufar directo. Sí, sin más. ¿Y también te chequean la luz, el agua y todo esto? No, o sea, les abres la puerta. No, pero digo que hay otros métodos de saber si estás, ¿no? Sí, hombre, a nivel de ya comprobar si una persona está en su casa para buscarle las cosquillas, hay mil y una formas. La tarjeta de móvil, la tarjeta de crédito, el gasto de la ¿tarjeta casa. ¿Tarjeta del móvil? Sí, incluso el uso del teléfono, las llamadas, se puede rastrear de muchas formas. Hostia, hay gente, tú por eso tienes 2 teléfonos, me dijiste. Sí, tengo varias tarjetas por eso. Hay gente que vive en Andorra, es que yo no lo puedo esconder porque yo salgo de casa y automáticamente hay una historia en mi Instagram de estoy en Madrid, estoy en un rodaje súper guay. O sea, pero hay gente en Andorra que incluso para demostrar que vive allí, porque son muy grandes fortunas, cada día van a firmar a una notaría, creo, como que están allí y han firmado ellos ese día. Y todos los días lo hacen para que pase lo que pase, si viene Hacienda, digan, oye, que esto lo he firmado yo todos los días y no me toques los huevos. Esto es real, ¿qué pasa? ¿Y sería viable firmar, irte corriendo? Oh. Sí, Werlip, sí. Tío. Sí, Werlip. Podría ser.
A ver. Yo quiero debate. Quiero ideas. Podría ser, bueno, no sé, es que luego también si pasas la frontera. La verdad es que si quieren averiguar si vives en Andorra o no, lo pueden hacer. Lo pueden hacer y 100%. Y no sé, a lo mejor en algún momento pues salen cositas, porque para Hacienda Española, si multa a un youtuber, es jugo, es algo que quieren sacar 100%. Entonces no se sabe. Oye, ¿y qué? De ese tema es muy típico, muy hablado, me da un poco de pereza, porque en general es criticado. Otra gente lo ve muy bien, otra gente incluso dice debería hacerlo, otra gente lo ve fatal. Pero ¿qué opinas de...? ¿Tú cómo crees que...? Imagínate que yo mañana... El otro día fueras al médico y no te lo pagara yo, ¿no? No, eso me asuda, me lo pago yo. Pero mi punto es, si imagínate que yo me voy a Andorra, no voy a hacerlo, pero imagínate que me voy a Andorra, ¿cómo crees para ti que es hacerlo bien? ¿Hay que decirlo? ¿No hay que decirlo? ¿Qué opinas de que a lo mejor algún streamer haya estado viviendo ahí y no sí, se hombre, ha dicho? Sí, hombre, que lo está contando, ahí me está grabando. Jódeme más. ¿Ahora mismo? En general, ¿tú cómo crees que es hacerlo correctamente? ¿Cuál es mi recomendación para un influencer que quiere irse a Andorra? No. Tutorial de Greg. No, canal secundario. O sea, tengo la respuesta súper clara. Ahora mismo, claro, cuando yo me fui a Andorra, de nuestro mundillo estaban Willy y Vegeta. Grandes amigos tuyos, por cierto, ¿no? Que al ser los primeros que llegamos allí, nos hemos llevado muy bien siempre. Montabais por la tarde, ¿no? Quedabais con los amigos. O sea, ha servido para tener una gran amistad. Yo fui de los primeros, que me fui con... Con Torete, con cabrón. Torete ha sido youtuber, ha sido boxeador, ha sido... es muy polifacético, ¿no? ¿Se dice? Sí, sí. Entonces, claro, en ese momento la gente estaba nada acostumbrada. Era un bombazo. Cuando se mudó Rubius, volvió a ser un bombazo que yo creo que los que estábamos en el mundillo no nos lo esperábamos, porque era en plan, pero si ya hay ya, 30. 10 allí. Años aquí. Pero ahora mismo, si yo me fuera a Andorra, yo me voy, empiezo a hacer directos desde otro setup y me da igual todo y no digo nada. Pero es que no hago una explicación de me he ido a Andorra, chavales, sino que subo mis historias, en un directo digo, bueno, es que hoy hacía frío en Andorra. Y lo vas tirando tal cual. O sea, pero que... Directitas. No, pero que no... Es que muchas veces la importancia se la damos nosotros cuando intentamos explicar algo. Y entonces la gente es cuando más pregunta. Pero si tú lo normalizas, en plan de... Sí, pues tal, pues... me he mudado a Andorra. Pues hoy he ido a comer un restaurante de Andorra que me ha gustado. Pues te ven una historia. Pero que no haces un directo de... Me he mudado a Andorra, voy a explicar... O sea, es que eso, Lolito le cayó la de Dios. Los motivos, y te metes en berenjenales, políticos, morales y tal, eso es lo peor. Yo creo que da igual lo que digas, da igual, no hay palabras que tú vas a usar a la que todo el mundo diga... Ninguna, es sí. Imposible. Pero en nada, eso en absolutamente... A ver, claro que sí. Igual si lo comunicas en alemán, no, pero, claro, difícil de entender. Por ejemplo, en El Hormiguero, regálame un calcetín. Bueno, por ejemplo, en El Hormiguero, que es un programa ¿cómo? Muy guapo, ¿por qué os reís? No, porque ni era la gilipollez que he dicho, bro. Didi, El Hormiguero te regalan un calcetín. No, el Hormiguero. No, regálame un calcetín que son calcetines. ¿Te han invitado al Hormiguero? Sí, fui. Ah, es lo del calcetín. Te vas a meter mierda, pero fuiste. ¿No lo viste? Sí, es verdad. ¿Pero a qué viene lo del calcetín, tío? ¿Qué? ¿Que a qué viene lo del calcetín? No, porque ponen calcetín en los carteles. Regálame un calcetín. ¿Pero queréis un calcetín de Gref? Es una asociación de calcetines. Hostia, pero, si no lo das, queda fatal. Rarillo, ¿eh? Dale un calcetín al chaval, cabrón. ¿Pero para quién va? ¿Para niños enfermos? Sí, para niños enfermos. Para los que están enfermos son ellos que los huelen, bro. ¿Y para gente qué más? Bro, ¿qué pasan hambre? Pasan hambre, niños. Pero es que, o sea, yo no podría quedarme en este podcast con el pie sin calcetín en la zapatilla. Sí podría. Mira, yo tengo, yo lo tengo. Te lo quito. Ahí está. Cállate la boca, escúchame. Después voy a ir por mi maleta y te voy a regalar un par de calcetines. Pero en medio del podcast no puedo quitármelo porque me va a empezar a sudar el pie, va a oler aquí a mierda. Te lo prometo. Te regalo un par de calcetines. ¡Bien! Este es tu ídolo, este es vuestro ídolo. Ya, vivimos en... No entiendo. No sé dónde vivimos. Qué rara está la fanbase de Koi últimamente, la verdad. Tengo una pregunta. Qué raros están los Ibai viniendo a un podcast a decirme que o le regalo un calcetín o soy la peor persona del mundo. Es una cosa especial. Me encanta, qué random. Lo voy a decir muy rápido, que tú has dicho, Werlip, que es muy difícil dar una respuesta de lo de Andorra, que quedes bien. Y en El Hormiguero a mí mucha gente me aplaudió por lo que dije, pero porque yo no me posicioné. O sea, yo dije, vivo en Andorra, pero es que es un debate moral que nunca te vas a poner de acuerdo. Que hay gente que va a decir, pues te tienes que quedar por esto, por esto, por esto, y hay gente que te va a decir, te tienes que ir por esto, por esto, por esto. Entonces, como yo no me posicioné, la peña dijo, ah,
pues ha sido una opinión, pero sin posicionarse, diciendo algo lógico. Entonces la gente me aplaudió por eso, pero es verdad que no puedes decir una cosa que hay peña que está de acuerdo. Es imposible, o sea, es imposible. Oye, pero... No pasa nada. Te iba a preguntar. Te estamos apretando mucho por ahora. No tanto, bro. Yo estoy súper cómodo. Lo digo por empezar a apretar ya. Ahora empezamos a apretar, ¿no? O sea, todo esto ha sido como un calentamiento. Sí. Bro, te iba a preguntar, por tu experiencia, tú a los streamers o a los creadores de contenido que seguimos en España, ¿nos recomendarías ir a Andorra? dilo mirando a cámara. Ten cojones. Esa es la tuya, ¿no? ¿Dónde está? No lo sé, bro. Adelante. ¿Recomendar en qué sentido? ¿Económico? Un momento, repite la pregunta porque vas a un TikTok pirata. Ah, vale. Tienes que decir, yo, Gres, no, o sí. Vale, o sea, hago una respuesta corta para que saquemos el TikTok sí. Y luego ya te doy una más justificada. Vale, sigue. Luego hacemos otra cosa. Venga, tío. De hecho, molaría hacer un TikTok viral de algo súper falso. Que digas una frase sin sentido en medio. Y rollo, nosotros reaccionamos de en plan, ¿qué dices de pavo, tío? Sí. Luego fakeamos. No, pero como los TikToks de que sale una bandera y dice sí. Albacete. Me la suda, ¿no? Que dice, me la suda, triple combo. ¡Pah! Claro. Me la suda, Caracas, que es la bandera de... Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué pregunta le has hecho? No lo sé. Que si nos recomendaría ir a Andorra por su experiencia viviendo ahí, con todo en general. Por supuesto. Es uno de los mejores lugares del mundo. Jamás. Jamás he pegado. No, pero por ejemplo... Bueno, es que iba a decir una cosa que es de otra persona. O sea, conozco gente que le vendría muy bien mudarse a Andorra económicamente, como a muchísimos, pero que le entristece, pues no le gusta. A mí me pasa eso, yo no me iría porque da igual la pasta que gane. Sí, Wendy, que ligas mucho. Sí, Wendy, que mañana te picha una plataforma y te paga 1 millón al año y estás allí viviendo a la de mi casa, pero que está bien. Jamás me iría, ¿eh? Espero nunca arrepentirme de este clip, pero... Es que yo creo que yo ahí, un año, estoy primero. Hay gente que le pone muy triste, que es de ciudad, que está acostumbrada a vivir, pues, yo que sé, en grandes ciudades. Y no hay gente. Frío, que a las 12 de la noche no hay nadie. San Peter, de verdad, haciendo ejercicio, ya está. Y sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo, viviendo allí 6 años, pues es verdad que cuando yo piso Andorra, lo tranquilo, lo seguro que me siento, y ya que es que los chavales ¿Pero cómo de allí que seguro? ¿Pero cómo que seguro? ¿Qué pasa en Madrid? ¿Te piensas que te van a tragar? No, tío, pero seguro de que, tío, yo en los parkings de Andorra me he llegado a dejar el coche con la ventanilla bajada y abierto. Y que sabes que vas a volver y te lo No dejes el puto coche abierto. No, pero no una cosa que yo haya querido hacer, sino que en otro lugar a lo mejor tienes una presión en el pecho de hostia, ¿qué va a pasar? O que te sientes un poquito tal, pero que es verdad que es un sitio que nunca pasa nada. Entonces, si tú tienes un perfil como el mío, que es hacer vídeos directos, salir a cenar, que no quieres mucha fiesta, yo estoy muy cómodo allí y a mí incluso me gusta de vez en cuando salir, bajar a España, porque hasta lo valoras y es diferente, te pega un choque. Lo malo de Andorra, pues, es la comunicación, que para ir a Madrid y Barcelona, en Madrid tenía que grabar, me tocó el despertador en Andorra a las 6 de la mañana, pues a las 12 estaba en un taxi de Madrid que todavía no había empezado la grabación. Y digo, tío, me he levantado a las 6, han pasado 6 horas y como estoy a tomar por culo viviendo, aún ni ha empezado la grabación. Pues esas son las cosas malas que dices, bueno, pero al final cada uno lo tiene que poner en una balanza y ya está. Y hay mucha gente que no se muda porque sabe que va a estar súper triste. Y si tú tienes esa sensación, yo le digo a todo el mundo, no lo hagas. O sea, pero no lo hagas de verdad, porque vas a pasar aquí un año o dos y te vas a encontrar muy mal mentalmente. Y eso es lo más importante. Y vamos, o sea, 100%. Estoy de acuerdo. ¿Se parece para cambiar un poco el tema Andorra y tal? Que tampoco es pillarte todo el rato. Estáis sorprendiendo con los temas. No, un buen tema. Récord, Andorra. Sí. Ahora toca... Toca uno duro. Yo te voy a preguntar... Ahora toca tamaño del pene. Sí. Nah, pues más light. Si alguna vez has cometido algún delito de conducción temeraria. ¿Cómo? Si alguna vez has cometido algún delito de conducción temeraria. A ver, yo... Yo tengo una anécdota con eso muy... No, pero eso fue muy movida. Ya fuera coña, ya es meme. Es verdad que ha pasado a más gente y eso creo que viene muy bien porque... Bueno, ¿tú te acuerdas cómo fue? Porque fue en un viaje que estábamos en Valencia, en un evento en Valencia, y de hecho fue el día que yo más cerca he estado de tener un accidente grande de tráfico. Fue con Gref. Fue con Gref. Yo no conducía Gref, pero Gref salvó el accidente porque no fue culpa suya. Yo quiero que lo cuente él, porque esto ha contado Lloro 10 veces y yo su parte no me la creo. Porque según él, él cuenta la película en plan... O sea, literalmente... Voy a contar su parte. Una escena muy épica. ¿Tú te acuerdas? Me acuerdo de todo. Y tengo mala memoria, pero de eso me acuerdo. Que llegamos y estábamos así.
como diciendo, uy, lo que acaba de pasar. Fue muy jodido, ¿eh? Fue muy jodido. Y os digo que, en plan, veníamos de una fiesta y tú no probaste una gota de alcohol. Y yo creo que si hubieses probado una copa, no tenías esos reflejos. Por ejemplo, el Gref nunca bebe. Eso es cierto. Sí, eso, sí, eso es cierto, ¿eh? Que a ver. Nunca bebe, en plan, ha bebido, pero que nunca te he visto muy borracho. Loco, ni nunca te he visto. Siempre que te he visto alguna vez, ¿has bebido algo? En plan. O sea, como controlado. Muy controlado. ¿Te refieres? Muy bien. Bueno, es que una vez en la feria de mi pueblo empezaron a hinchar a chupitos y a cosas, y entonces lo pasé muy mal y dije, lo guay de beber es quedarte un poco en ese punto, pero es difícil porque cuando estás muy contento, te entra más. Tú quieres puntillo, te matar el puntillo, no sabes que estás en el puntillo. Y sobre todo, los chupitos. Los chupitos de fiesta son el gran enemigo. Yo, sinceramente, daría ilegal esos chupitos. Me parece ilegal. Yo, la experiencia me ha enseñado eso. Luego hay gente que se mete los chupitos, se lo pasa súper bien, pero un chupito es lo que te puede joder la noche de que de ir aquí bien, vayas aquí y te vayas a la mierda. Es real. Pero bueno, ¿queréis que cuente cómo casi morimos? Cuenta, cómo luego llegué a mi casa publicando un vídeo en el que iba a 180. Bueno, nada, veníamos de una fiesta. Yo recuerdo que... Era una fiesta de un after party de Twitch, además. Sí, algo así, no me acuerdo de los detalles. Pero ahí yo llevaba el coche con el que la cagué, ¿no? Sí. Pues ese coche me lo dejó para ese finde Audi. El famoso Audi. Bueno, esa anécdota es tan simple como que estábamos a no sé a qué hora, en plan era bastante tarde. A las 2 de la mañana o así. 12, 1, 2. Y bueno, era una calle de Valencia, lo típico que es, pues una calle muy larga y bastante ancha, una avenida. Casi que desembocaba de la autopista o de la autovía, como que se metía sí, venía, en la ciudad. ¿Sabes? Venía de la autopista, o con sea, varios era un sitio donde los coches venían rápidos. Y entonces, para girar a la izquierda, tenías que hacer la típica empanadilla de hacer una curva, o sea, salirte y entrar. Bueno, pues yo hice eso y aquí había un semáforo y ese semáforo estaba en verde, o sea, podías pasar. Y entonces ahí lo más normal es que cuando tú ves un semáforo en verde, te despreocupas, dices, pues nada, voy a tirar porque está en verde, me toca a mí. Pero justo cuando fui a pasar, vi unas luces por la izquierda a toda hostia, un coche viniendo, que además era de donde salía de la autovía, frené en seco y el coche pasó muy cerca y a una velocidad, claro, que pasó tan cerca y tan rápido que dices, ¿me llega a dar a mí? 100% te mueres. Te lo digo en serio. Bueno, o sea, pero en plan, el que estaba impacto en la banda del choque y tú también te consideras. Yo estaba a la derecha de copiloto, él estaba de piloto. Me hubiera dado a mí el primero. Sí. Claro, y es un impacto letal, en realidad. Yo no sé sí. si él hubiera muerto, sí, el que venía. Seguramente sí, hombre. Pero yo, que estaba conduciendo y el coche me venía por aquí. 100%. O sea, yo ahora mismo estaría en el espacio, pero de verdad. No, o sea, igual el coche que venía así iba como a 190 o 180. Pasó muy rápido. Una locura. Y pasó de... Fue lo típico que empezó Gref y frenó tan rápido que el coche fue casi para atrás del golpe del frenazo y pasó el coche a un centímetro, tío. Y nos quedamos en shock un minuto sin hablar, así. No, sí, recuerdo que a lo mejor dijimos, podíamos estar muertos ahora mismo. No dijimos ni una palabra y creo que nos fuimos a dormir. ¿Quién iba? ¿Solo vosotros dos en el coche? Sí. Sí, creo que sí. Hubo un silencio bastante intenso. Llegamos al parking y estábamos así. Como diciendo, joder, tío. Claro, y ahí te das cuenta que en un momento que se te pira, que se te va. Y claro, eso no se me olvidará. Sí, 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 sí. Y luego bueno, al día siguiente la liadita. La liadita gorda. Y al día siguiente, pues la gran anécdota mía, 180. Que además fue... Es que fue en la época de Pokémon GO que también se mezcló con un vídeo como que estabas tú, Alpha, and Peter y yo. Entonces estabais como, bro, ibais por las calles de Valencia con el coche en plan a la velocidad que pareciese que ibas andando en Pokémon GO y grabando un poco de, bueno, aquí hay un Charizard, aquí hay tal, ¿no? Entonces ese vídeo lo subiste, luego fue estos días que estábamos en Valencia, me dejaste en el aeropuerto que yo me iba de Valencia, no sé a dónde, a Barcelona o a donde fuese, tú te volviste y ahí fue cuando tú te grabaste. Entonces tú subiste ese vídeo, fue el escándalo y en tu canal, el último vídeo anterior a ese, era un vídeo en el que salías tú, Alfa, Ampider y yo. Bueno, salió el escándalo de 180, todo eso. Yo estoy en mi habitación, en mi casa, cuando vivía con mis padres. Y de repente me dicen, Jorge, ¿puedes venir un momento? ¿Qué coño es esto? Voy al salón, están mi padre y mi madre así, con un portátil abierto, una noticia de, no sé, el mundo. Bueno, con el historial abierto tuyo. De Gref pillado a 180 y salía una foto tú conmigo, con Alfa y con Ampider. Y yo así. Digo, bueno, mis padres apenas te conocían ni nada y bueno, me liaron una buena, la verdad. Pues sí, a ver, yo esa época la considero como una época oscura que tuve en la que también estaba a nivel mental un poco con lo del Pokémon GO, que la gente me tenía mucho hate porque obviamente había cambiado el contenido, cagadas, también era más joven, tenía
Bueno, tenía... Venías de una cagada tras otra. Bueno, no cagada, pero al final era como... Eran todo... Sí, o sea, también lo del el click, el cuchillo ese de cortando un iPad, que eso tuvo mucho hate también, sí, ¿no? Sí, fue una época en la que sucedieron una serie de cosas que al final te metes como en una espiral mala. Que es verdad que hace tiempo que no te han funado, ahora que lo pienso. Hace mucho tiempo que no tienes nada negativo. Bueno... Estaban bajando números, ¿eh? Desde esa época que realmente ahí pillaste muy mala imagen, hasta 2019, 20... No, más, 21 incluso, no tuviste ningún problema. La verdad. Sí, porque, bueno, te hacen aprender. O sea, yo soy una persona que a veces se tiene que llevar una hostia grande como para aprender. Muchos de nosotros funcionamos así. Entonces hay veces que la he cagado, que me he pasado, y eso me ha dado un puñetazo de realidad de decir... Y ese fue en el momento en el que pues me estaba haciendo famoso, era joven, tenía pasta, me dejaron un coche, subía lo que me salía de la polla, pues llegó un hostión y te dijo, oye, espabila y tienes una responsabilidad. Y es algo que aprendes a base de hostias y sobre todo con los años, porque es casi imposible no equivocarte cuando de joven de repente te ves en una situación en la que tienes poder, tienes fama, empiezas a hacer cosas y a pesar de que haya hecho cosas malas, también me he considerado muy responsable en otros sentidos, que al final es verdad que lo malo, o sea, un fallo tapa mil aciertos. Eso es verdad, pero bueno, al final cada uno pues también aprende. Yo siempre digo mucho que es muy fácil que se vea algún fallo si grabas tu vida, haces streaming 6 horas al día y hablas de todos los temas. Si tú tienes una vida más normal, no de cara al público, no dices nada, no hablas nada, claro. Pues no te mojas, porque hay streamers que puedes mojarte o no mojarte. A mí me da la impresión de que desde esa nada, época incluso... Es fácil, no... Desde esa época no liarla. Casi que acarreas cierta imagen entre compañeros... ¿De? De profesión. Igual, ¿tú consideras que te pueden tener tirria? ¿Crees que en general se te tiene tirria desde el sector compañeros, streamers, youtubers? ¿Pero a partir de cierta época o en general? A partir de esa época acarreaste una imagen entre compañeros, que creo que a día de hoy hay gente que la mantiene sobre ti. ¿Crees, tú notas que hay ciertos streamers que te pueden tener tirria o en general que a ti, digamos que se te juzga de una manera diferente tus actos que a otros? ¿Hay otra vara de medir contigo? Sí, realmente, a ver, no sé si es por mi forma de ser, por cosas que he hecho, también se me conoce como una persona muy competitiva. Yo creo que al final es un cúmulo de todo que a mí en varios temas considero que se me ha metido más caña de lo que puede ser a una persona normal o a un streamer o un youtuber normal. Y no sé, también yo a veces he tocado mucho los cojones, entonces luego me los tocan a mí... Depende un poquito, al final, como llevas tantos años aquí, muchísima gente te conoce y cada uno te juzga como quiere. No sé, yo intento, la verdad, lo que expreso delante de las cámaras, intentar ser más o menos de la misma forma detrás, porque hay mucha gente que cambia un montón. Y ya luego, no sé, lo que cada uno opine de ti, es verdad que hay gente que considero que a lo mejor me tiene más rabia, me tiene más asco, gente que me tiene más aprecio, pero no sé, tío, es que... O sea, no te voy a decir que cada uno tenga su opinión. ¿Crees que del público general hay un poco una concepción tuya de que es como más de... es un tocacojones, es un poco niñato, así. Ahora mismo considero que no, porque no estoy tanto en esa época, pero ha habido épocas que quizás sí, porque, joder, ahora tengo 25 años, llevo más tiempo, tal, no sé qué, pero a lo mejor cuando llevaba menos tiempo y tenía un perfil un poco más... Un poco más cabrón, sí que mucha gente me consideraba así, pero no los culpo de ellos. Cada uno puede pensar de lo que quiera y ya está. O sea, lo que te das cuenta cuando llevas mucho tiempo es que no puedes tener a todo el mundo contento. O sea, de hecho, lo más difícil que, por ejemplo, puede hacer un Auron, un Ibai, que son los que están más arriba, es caer bien a todo el mundo o intentar no cagarla. Y como que a la mayoría de gente tenerla a gusto. Eso es lo más difícil de conseguir en realidad cuando llevas mucho, mucho tiempo. El no cagarla, el caer bien a todo el mundo, el hablar de los temas y no equivocarte en nada. Eso considero que es de lo más difícil. Yo creo que las veces que la has cagado o últimamente han sido por esta ansia tuya de más, de ser más, de conseguir más cosas, tipo viewers o superarte a ti mismo, que entras un poco en una dinámica difícil de medir exactamente qué estás haciendo. Ejemplo, la movida del COVID con lo de Ibai. ¿Crees que eso fue una cagada por tu parte? ¿Por qué? ¿Por qué sale eso? ¿Cómo fue esa historia? Sí, o sea, realmente no es una ambición de tener viewers o de ser más famoso.
porque realmente eso ya lo has conseguido. O sea, como que no... La ambición o las ganas de conseguir algo son aún mayores cuando no has hecho algo. O sea, cuando lo quieres conseguir por primera vez. Bueno, puede ser de mantenerse o de no perder. Sí, bueno, puede ser de mantenerse o de decir, pues bueno, pues quiero seguir sintiéndome bien y tal. Pero bueno, al final son cosas que no piensas en el momento y que sobre todo pasan porque no las analizas bien y luego una vez las has hecho, o sea, yo lo del COVID me costó incluso entenderlo después de estar funado, que pasarán unas horas y al día siguiente de decir, tío, no puedes hacerte una prueba de un test de COVID en directo, aunque haya quedado gracioso, aunque haya quedado divertido, aunque no estés en un sitio haciendo daño a otra gente, porque es algo serio y hay gente muriendo de ello y te lo estás tomando un poco de coña, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero hay muchas cosas que tú crees que no van a tener relevancia tan mala o que no van a ser tan peligrosas, pero luego te llevas una opción de realidad, porque en realidad no lo sabes todo. O sea, no eres tan... No voy a decir tan inteligente para saberlo todo, pero que hay cosas que perfectamente se te pueden escapar. O que te metes ahí en tu directo y, bueno, pues yo qué sé, se te va la cabeza, no lo analizas bien. Yo también creo que eso viene mucho, al menos en mi opinión, porque yo al final antes no creaba contenido. Entonces yo vengo nuevo, porque llevo mucho tiempo ya. Yo antes competía y no veía YouTube, no veía nada. Y sí que veo ahora que antes valía todo. Puedo dar 100.000 ejemplos, o incluso DJ Mario, sus vídeos de hace 8 años, o Jordi Wild, no, pero todo el mundo. ¿Verdad? Tú, seguro, y Giorgio, yo vi un vídeo de Giorgio antiguo y dije yo, ¿qué cojones? Dilo, ¿cuál? ¿Cuál fue? No sé, tío, una rayada que te montaste en un teléfono que yo de no, una. No lo conocía, pero yo pensé, bro, ¿qué rayada es esa? En realidad, ahí se le fue mucho para lo que fue, o sea, sí. Hoy en día. Pero bueno, porque la gente se sintió engañada, supongo, porque. Pero me entiendes, como que siento que antes el contenido no es una crítica a ti, ni a él, ni a Jordi Wild, sino que antes internet era diferente. Y antes habían cosas que hoy en día pasan y te cancelan en toda España y en Somalia, ¿sabes? O sea, pero yo no siento que muchas veces youtubers o creadores de contenido que llevan tantos años, a lo mejor me estoy inventando, pero te falta esa de decir, hostia, ¿esto por qué ha ofendido a gente? Hostia, ¿esto por qué? Es porque, tío, venís de un momento de internet donde es que eso hubiera sido lo más positivo que puedes hacer, ¿sabes? Tú hace 10 años podías meter un palizón a tu hermano y la gente se reía. A ver, yo creo que a nivel social estamos en un momento en el que todo está como más vigilado, tienes que tener más cuidado con lo que dices, hay como más sensibilidad en general. La gente se ofende muy rápido, lo típico de generación de cristal. O sea, vivimos en un momento, yo creo que en general, más sensible y que tienes que tener bastante más cuidado con los temas. Yo personalmente nunca he pensado más las cosas que digo y el cuidado que tengo al hablar que en los últimos años. Y no sé si está relacionado con la época o por las hostias que me he llevado, pero al final aprendes a base de errores y de pensar las cosas. Y yo sí que es verdad que te podría decir, bueno, llevo 10 años haciendo esto, ya sé perfectamente lo que decir. No, o sea, yo cada día, cuando me pongo enfrente de la cámara, pienso, le doy un par de vueltas a las cosas porque precisamente sé que en un momento es que te pueden sacar un clip de 5 segundos que sea la mayor funación y da igual si haces 8 horas de directo todos los días. Y además, hoy en día pasa una cosa muy, muy peligrosa y es el putísimo TikTok. Sí, La capacidad de viralización que hay ahora mismo en internet no tiene ningún sentido. Antes, para que una cosa mala se hiciera viral, te lo tendrían que sacar en Twitter, que mucha gente se uniera, retweets, tal, no sé qué. Tío, que ahora mismo alguien de los que estáis ahí en el público, sacáis un móvil, y hacéis un TikTok aquí, poniéndome un micro diciendo, sacándote un poco, mi puta madre, qué asco estar aquí. Me saquen ese clip de 5 segundos en TikTok, tiene 2 millones de visitas, lo ha visto todo el mundo y cualquier persona con su móvil puede ser viral. Y lo peligroso es que la gente lo busca. Que me esperan chavales enfrente de un hotel y yo qué sé, a lo mejor ponen el coche de Gref. Y a lo mejor no es mi coche, pero buscan esa viralización porque saben que cualquier persona puede tener. La movida es como que ahora hay como paparazzi. Y eso es muy peligroso. Cualquier persona con TikTok y con el móvil, o sea, en una fiesta, lo que sea, tío, estás una fiesta y te graban desde lejísimos. Yo ahora porque no salgo de fiesta, pero yo estaría cagadísimo. O sea, yo salgo de fiesta y estoy en el reservado, me da igual, que me pueden grabar. Y yo qué sé, a lo mejor estoy hablando con una chavala, ¿eh? Lo típico de que estás hablando, de conociendo. Lo típico que me dan Peter, que es que ahora hablas con una tía y... Lo típico que Ampeter sale cada semana. Más jugo, el primero viral fue el de Ampeter, ese de Ankara Messi. Fue una locura. Pero imagínate que a mí me sacan un TikTok hablando con una rubia en una fiesta que no es gemita, simplemente hablando. La liata que a mí se me monta en las redes sociales, incluso de mi propia novia, diciendo ¿qué hacías hablando con una mujer? Realmente, yo, es muy flow futbolista. Yo me meto debajo de esta pelota.
Es un poco como la televisión, antiguamente que era típico de... No sé qué, está en una fiesta, tenemos imágenes. Pues ahora es para todo el mundo. Cuando y que no importa quién lo suba, que se puede viralizar. Grefg, tengo una pregunta, tío. ¿Cómo va? ¿Qué tal está tu relación con...? ¿Las preguntas te las has preparado o las vas...? Sí, voy mirando aquí... Mira, toma. Vale. ¿Cómo va tu relación con Willy, tío? ¿Cómo está la cosa? Porque hace relativamente poco hubo un pequeño... Pues me hubiera gustado que hubieran venido a la velada, ¿no? Tío, Willy Vegetta. Porque yo soy de saludar a la gente, pero no para tocar los cojones, sino de hola. O sea, saludo cordial. Más que saludo en plan, hola. Mira, así ha puesto su tono de saludar, ¿eh? De saludar, que sabe que sí. Está tocando los cojones. Sí. Hola, ¿qué tal? De hola, no. He llegado. No, pero con Willy, después de lo que hubo, lo conté, creo. Hablamos en... O sea, explotó todo en Twitter. Eso parecía... Contexto rápido, ¿cómo fue? ¿Por qué salió todo eso? Rápido, muy rápido. ¿Habéis visto el meme de torneo de Illo Juan? Pelea de sí, Willy sí, Greff. Sí, COVID, sí, sí. En plan, que acaba con algo súper random. Pelea de Willy Greff. Stacks en Karmaland. Ya. Rollo, están sucediendo cosas muy extrañas en el multiverso. ¿El contexto cuál fue? Nada, yo iba a hacer el mejor equipo posible del torneo de Call of Duty y elegí a Willy. El mejor equipo posible. Sí, era la mejor opción que yo tenía en ese momento, ¿eh, Giorgio? ¿Quién era? ¿Willy o quién? No lo sé. ¿Willy o Metov? Elegí a Willy. El mejor. Willy o Stacks jugando en PC y con Aimbot. Y elegí a Willy. No, a ver, lo hice por una parte por elegir a Willy y hacer la gracia. Pues a lo mejor te puedo decir 10%. ¿Cómo que 10%? Si no, no te lo juro. 75, claro. Yo tengo en ese momento un mejor jugador para mí. O sea, lo elijo 100%. O sea, podríamos poner aquí la gráfica. No te lo compro, ¿eh? Sé que no me vais a creer porque tenéis el concepto de mí de toca pelotas, que lo soy, soy un hijo puta, pero en ese caso, bueno, yo lo digo. Creedlo si queréis. ¿Qué pasó? Que, no, realmente el torneo fue de puta madre. Estuvimos en el equipo, no sé si llegamos a la final, hubo buen rollo, no sé, bien. Pero a partir de ahí, no sé si... Es que no quiero decir que empezó uno u otro. Empezamos a soltar comentarios en directo, calentándonos cada vez más, de que yo veía una respuesta y le decía, ah, pues que sepas que tú tal, y a él, pues que sepáis que Greff tal, 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 no sé qué. Un día estoy en mi casita de Murcia, chileado, así... Y me aparece un tuit de Willy Rex. Pero porque tú habías puesto una foto con él, algo así, ¿no? Juntos. Ah, ¿por qué vino? Yo no entendí, de o sea, verdad, tú, ¿eh? Tú subiste la foto esa del Rewind. Yo no entendí el contexto de que tú seas con el Rewind, no. Con él. Era Among Us o algo así. Sí, no, pero esa foto fue en plan... No entendía el concepto. Fue en plan, se está calentando la cosa. Bueno, fotito del Rewind que estuvimos juntos y sonriendo grabando. ¿Sabes? En plan rollo, mira, aquí ya está. ¿Y por qué cabró tanto esa foto? ¿O ya fue yo como creo que el... fue como una tontería más de Greff, pero a Willy le tocó los cojones. No, pero esa, sorprendió de decir, no, a Willy no le ofendió esa foto. A Willy no le ofendió esa foto. Willy estaba muy quemado por cosas que habíamos dicho en directo y por los años anteriores, a pesar de que yo con él personalmente nunca había tenido ningún beef ni ningún problema. Era una cosa más de grupo, de esta tensión que hay entre youtubers históricos y de primera generación. Conmigo, con mis tal, bueno, todo esto. Entonces él estaba hasta la polla, yo estaba tranquilamente, veo un tuit, Greffer es una rata, no sé qué, tal, 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 locura. ¿Sigo? Y digo, ¿continúo? Me metí al perfil y dije, es Willy. Digo, no puede ser Willy Rex de verdad, en plan, mirando esto, que ahora mismo está súper chileado con sus NFTs y pasa de todo. Digo, no puede ser. Me metí y ahí está el tuit. Ahí está la fotito. Y esta foto era el Rewind de 2020, ya lo predijo. Claro, como se estaba calentando la cosa en directo, era en plan, bueno, fotito de... En realidad tampoco es tan heavy este tweet. No, porque yo... No, pero que yo os digo, no esta entiendo, foto no fue... Cero heavy yo. No fue lo que le tocó la polla a Willy Rex, obviamente. Fue una cosa de lo que comentamos en directo, algún comentario, porque él hizo referencia a cosas que habían pasado en Andorra, como temas personales, y yo dije, pues desde mi punto de vista a nivel personal, esto fue lo que pasó, y yo creo que fue lo que le hizo explotar que habláramos de cosas un poco más personales, pero en ciertos límites. Él entonces ya se, digamos que puso todo eso, hizo el all-in a tomar por culo. ¿Cuántos tweets fueron? ¿Como igual 15-20 o qué? No, 15-20 no, pero 4-5 sí, ¿no? Algo así. Pero más, tío. Más, era una locura, si era. De hecho, yo te pregunté. ¿Cómo eres una rata? Tal, 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 tal. Tengo aquí el chat con Greff y le puse: ¿Qué está pasando? Debe ser coña o algo. Su respuesta: I don't know. What is this? Yo flipé, ¿eh? Yo. Bueno, flipó toda España, iba a decir, todo el mundo. O sea, flipó todo el mundo y nada, y yo recuerdo que después de hacer el ratio, porque yo, eran cosas tan hardcore... Bueno, es que el vídeo ese, bro. Ah, el culo. No, pero, este pavo le saca el culo y le pone ratio. Estaba viendo en directo, tío. Menos mal que paré. Yo me quedé tan impactado que dije,
tengo dos opciones. O contestar a nivel personal también, en plan, que esto sea ya como si estuviéramos él y yo en un restaurante en privado tirándonos mierda, pero por Twitter, o me lo tomo de coña y hago una más de las mías y hago un ratio con el ojete. A mí me encantó personalmente. Fue increíble. A mí me encantó porque... Y dije, mira, no sé si está bien o mal, pero la gente se va a partir la polla, yo lo siento. A mí me encantó porque si no ya se iba a ir a más, ¿sabes? Y un poco de beef mola, pero tampoco mola que las personas se insulten y todo, sí, cosas yo personales. No, yo no considero que lo que hice estuviera bien. O sea, ninguno de los dos, por supuesto. Pero yo en ningún momento tampoco... O sea, yo tenía súper claro de... Puedo enseñarte el culo, es raro, pero no voy a poner en Twitter algo de vida personal o de cosas, tío, que digas qué está pasando en esta red social en este momento. Y después hablasteis, en plan, cuando lo borrasteis todo, ¿cómo? Y hablamos por WhatsApp y fue una conversación muy extraña. Muy extraña de decir, bueno, ¿qué? ¿Te ha gustado mi culo? ¿Qué, o sea, qué frío hacen Andorra, bro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Él me contestó así como muy natural, en plan, bueno... Es que no voy a revelar detalles, obviamente, de una conversación privada, pero el final fue algo así como... Bueno, vamos a borrar todo, vamos a seguir adelante. ¿Fue idea suya? Y si... Mutua. Y si hay algo a partir de ahora que nos molesta el uno del otro, pues lo hablaremos por privado. Perfecto. Te hablaré, si algo me molesta. Perfecto, sin problema. Adiós. Me encanta. Súper cordial. Hablando con el director del colegio. Después abogado, de la mayor pelea en una red social que hubo. Y desde ese momento no he vuelto a hablar con Willy. O sea, ahora hay una relación cordial, de respeto, y ahí está. Sí, y sobre todo... Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que yo lo que me di cuenta de la pelea con Willy es que cada persona vive en su mundo a su forma. Y a lo mejor había muchas cosas del pasado que eran en plan, para mí, anécdotas, tonterías o incluso cosas de buen rollo, y a lo mejor a él y a su grupo le habían molestado o tenían mucho rencor por ciertas cosas. Entonces te das cuenta que si no hablas eso en privado, llega un momento que explota. Y que cosas que yo consideraba buenas, a lo mejor él las consideraba malas. Y te das cuenta que cada uno vive como en su universo, en su burbuja, y es importante, bueno, pues ponerlo en común. Y por eso la conversación terminó como diciendo... Que en algún momento nos sienta algo mal del otro, aunque no seamos amigos, vamos a por lo menos decirlo para que la otra persona lo sepa y lo tenga claro, y a partir de aquí seguimos, porque ya hemos dado bastante la nota en Twitter. Entonces, ya está, se resolverá en la velada 3 y a seguir. Ojalá. Sería épico, ¿eh? ¿Te pegarías en la velada 3? A ti te pegaría, tío. Tú harías un contenido diario. Sí, que le pega, rollo. En la velada 3 que le pega muchísimo. Tío, a mí me pega pegarme en la velada por lo competitivo que soy, porque claro, es un reto, porque es tryhard. Pero yo creo que la gente no es consciente cuando ve a Byvirus ahí encima de todo lo que esa persona ha invertido a nivel de tiempo, ha sacrificado, te tienes que preparar. Al final también, para el directo de otra persona, que es Ibai, es respetable porque lo hace él. Pero es que todo suma. O sea, que yo me tendría que buscar un entrenador, que a lo mejor incluso no podría entrenar en Andorra porque no habría una persona lo suficientemente buena para entrenarme. Ponte a sacrificar vídeos, ponte a sacrificar directos, ponte a entrenar fuerza, cardio, boxeo. Ponte a tener cuidado con el contenido que sacas porque le estás dando información a tu rival. Todo para 9 minutos que tienes una noche para demostrar lo que has aprendido, y que si tienes la mala suerte de ser Luzublogs, te revientas el gemelo y se va toda la mierda. Haces el balance, tío, y dices, me traigan a Willy Rex, me traigan a el innombrable, me traigan a DJ Mario, me traigan a quien sea, ¿realmente me compensa ese esfuerzo en el punto en el que estoy? Cheque en blanco. Sí. Hey, pégate. Cheque en blanco. De una. Cheque en blanco. Para la gente, sí. Cheque en blanco. ¿Cuánto pides? Cheque en blanco. Cheque en blanco. Si es una cuestión de dinero. Cheque en blanco. Es que no paga el tiempo que pierde. Bueno, el tiempo que invierte. Blank check. Yo estoy con él, ¿eh? Tú pones la cifra. Bro, te dan... No sé, ¿qué te pedes? 20 pavos y te pegas. ¿20 pavos? Bro, 25. Siempre hay que pedir más. Eso es lo que me enseñaron. No, pero me acuerdo con Expulsito, que ahora Expulsito ha ganado, la polla, etcétera. Pero cuando cenamos un día estaba hasta los huevos. Sí, hasta porque a mí Expulsito decía... llegó a decirme, bro, a mí me va a reventar. Me acuerdo de cenar al principio y decir, me mata. Hombre, yo de hecho pensé, estará como súper dieta, vamos a cenar, a ver qué quiere cenar. Pero una sangría, unas patatas fritas, yo digo, tío, me dice, no, he hablado con Sandor y me ha dicho que coma lo que quiera. Eso sí, entrena muchísimo. Pero porque es que, tío, él tiene un programa, hace directos, vídeos, va, viaja, que tú, eso y más.
Es difícil sacar 2-3 horas de ejercicio diario, más luego el cansancio, que yo a veces, que lo mío es como un tercio. Cuando vas al gimnasio y haces pierna, tío, yo me quedo 40 minutos así. Y no puedo moverme, quiero moverme. Sí. Imagínate hacer boxeo, más correr una hora, más no sé qué coño, más que, gimnasio, que yo entiendo más que gente, te den de hostias. Tío, porque al final, esos 9 minutos que tú tienes son puro oro y la gente los vive. Imagínate yo saliendo a boxear y todo el mundo diciendo turururururu y poniendo esa canción. Es que no hay otra canción con la que podría salir, ¿eh? Nos partimos la polla. Pero, tío, haces el balance y es verdad, por parte del público lo entiendo, porque por ver ese momento matarían. Pero lo que es tu vida personal, sobre todo te digo desde un punto de vista de cómo yo lo haría. Porque yo sé que si me planteo ese reto, lo doy todo. Sí, es que nadie quiere hacer el reto, que luego te revienten y encima de todo no haces. ¿Por qué la gente quiere que pelee yo? Porque saben que lo voy a tryhardear. Y es algo que también es de admirar de la gente que ha hecho la velada, que todo el mundo ha cumplido con su trabajo. ¿Con Jordi Wild te podrías pegar? Con Jordi... Yo qué sé, bro, me podría pegar hasta contigo ahora mismo. Sí, no, hombre, a mí me matas. O sea. Pero no, y que es boxeo y... Es que de verdad, al final... Menos cosas raras, pon aquí la cifra y enséñala a la cámara. ¿La cifra por la que me pelearía? Pon el número y la... Cosa, pon el número, pegarías por 1 millón de euros? Pon el número y la M. Tanto asco que... O sea, a ver, la cifra y se la enviáis a Ibai, por lo que yo me pon pelearía. Pon el número y gíralo. Número real, ¿eh? Si se paga, te peleas. Ojalá ponga 3.50. el caché por pelearte, ¿eh? Es tocho. A ver, esto en verdad... Pero rápido, raro, que tenemos que acabar, que tenemos unos minutitos más. Tengo aquí el linier y me lo dicen. Pero ¿contra quién me pegas? No hay ninguna polémica más para sacar. ¿Te pegas contra alguien top? ¿Quiero todo? ¿Enseñando la cámara? ¡Ah, ya, puta! ¡Vete a la mierda, vete a la mierda, tío! Ahora porque tú estás infinito. Al cubo. Infinito y medio. Ahora va así. Tío, pero... Enfócamela. Para allá, tío. Ahora va así. Hazte una polla. ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Ocho kilos! Como Logan. 8M. Es que no es una cuestión de dinero. Aunque, venga, voy a poner una cifra porque queda bien. Pero no tienes que pensar, wow, venga, para, me vendo por el dinero. No, el dinero significa el tiempo que pierdes, las acciones que no haces, streamings... Por el salseíto pongo una cifra. Sí, pon una cifrita. Señoras y señores, y por pensad esta que cantidad... unos 15 millones al mes. Por esta cantidad, que va a decir ahora Gref, Gref se pega en estamos la velada... Estamos de rebaja, ¿eh? Estamos de rebaja. 3. 1 millón de euros. Por 1 millón, Gref se pegaría. Ahí lo tenemos. Yo me venga, chicos, del público, cada uno... Yo me voy a cagar encima. Señores, queda poquito, queda nada. Simplemente decir, ¿vamos ya? Nos vamos ya. Simplemente decir que mañana, a las 4:45, Heretics versus Koi, de nuevo aquí. No puede haber más salseo con eso. Muy activo. Y también Heretics. Os quiero regalar una cosita, una camiseta. De una cosita que se viene pronto. Hola, Heretics. ¿Esto qué es? Esto se viene pronto. Hola, Heretics. Heretics va a entrar. Bueno, en cositas. Hablando que me de mi colega. Sin H, ¿eh? Hola, Heretics. Hola, Heretics. Para ti, Nil no hay. Ah, Nil no hay. ¿Esto para qué es? Esto es un proyecto de futuro de Heretics. Un proyecto de future. Está muy bien. Señores, pues mañana, 4:45, aquí en persona, online, Heretics versus Koi. Por favor, en Barcelona, muy activos. Vamos contra Koi, son muchos. Chavales, son muchos. Vamos primeros en la liga, ¿eh? Fuerte ahí. La afición fuerte ahí. En la liga, hay que apoyar. Todos, mañana en el estadio y online. Mañana se gana, coño. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a Gref. Gracias, Gref, eres un crack. Nada, se me ha hecho corto, ¿eh? Gref daba para 3 horas más, ¿eh? Yo sí, si queréis, cuando estéis en Madrid más tranquilos en el otro plató, puedo ir de nuevo y me preguntáis. Me gustaría más cosas, ¿eh? Más charla. Sí, sí, sí. Yo encantado. Muchas gracias, señores. Hasta aquí el episodio especial de Club 113. Nos vemos el martes que viene a las 9, como siempre. Chao. 1-1-3, 1-1-3.